Así que me firmo un afiche. Pero si quiere yo me voy. ¿Eh? Ve. Ten su afiche para acá. Porque eres liso, ¿no? Así que yo quisiera ser así con usted, así cantante, compositor y con todos mis seguidores. Mi papá y los pelados de la cuadra me dicen que no lo hago tan mal. Pero, ajá, y me tocó fue vender mochilas, afiches y todo lo que se atraviese por ahí. ¿Sabes una vaina? Yo también vendía así en la calle como tú. Vendía limón. Vendía chivo, vendía café y mochila, así como tú también. Aunque tú no me creas. Yo soy de cuna pobre. De esos pelados. Recibió por partera en una casa humilde. Por allá, en un 26 de mayo. ¡Ay, el 26! ¡El 26 de mayo! ¡Nació un niñito en el año 57! ¡El primerizo que no quiere fuerte! ¡Que en la junta! ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Ahí está saliendo! ¡Está saliendo! ¡Está saliendo el pelado, eh! ¡Viene! Tierra de cuenta, cerca del pueblo nació el cantor del vecino. Y desde entonces he venido con gran placer y cariño, representando mi herencia. Ay, mío, corre, Martín, que está lejos. ¡Avelina! Imagínate tú tarde también, igual que yo, apenas vienen llegando, hombre. Y esa muchacha ya debe estar pariendo, Avelina. A la hinchizá. A la calle Amaí. ¡Nuestro nieto! ¡Chinata, no hinchizá! Esa mujer debe de estar pariendo. Seguro que ya parió. ¡Ay, mi nietecito! ¡Ay, mi hija! ¡En tu suta ya! Mamá, en Guayunaiki no, que ellas no saben. Mira, ve, mi pelado, el primerito y macho. Igualito a su abuelo. Diga, Dios lo críe. Agárrame el bracito, mamá. Trajiste todo lo que necesitaba. Sí, mira, aquí está el midón de trigo para el ombliguito del muchacho, ¿viste? Ajá. También las calabazas. Martincito, mijo, vení. Ay, mira tu sobrinito, qué lindo está. Papá. Aunque tú eres más pelado, ¿sabes? Pasé como un hermanito para ti, ¿oíste? Seguro que sí, mamá, seguro. Mija, también traje las velas para que le quemen el guindajo ese que le quedó ahí. Y trajiste el librito ese de los nombres. Bueno, que tiene el nombre de los santos que corresponden al día de hoy, 26 de mayo. Así, mija, aquí está. Toma, mamá. No, ¿cómo así? Si es que este pelado se va a llamar Rafael María. Ah, si es el primero y nace macho, tiene que llamarse como el papá. Ay, papá. Ve, yo sé que esa es la costumbre, mi amor, pero es que yo tenía mucho susto con este muchachito. Y yo se lo ofrecí a la Virgen del Carmen. Ah, yo le dije que le iba a poner el nombre de su santo del día que naciera. Bueno, para que le fuera bien en la vida. Y tú sabes que las promesas a la Virgen del Carmen no se le pueden fallar, mi amor. Hijo, promesa es promesa. Ella debe cumplir. Escucha a tu mujer. Ay, papá, yo te prometo una cosa. Que el segundo muchacho que tengamos los dos se va a llamar como tú, Rafael María. Está bien. Pero que el segundo sí se llame como yo. Así va a ser. Así va a ser. Bueno, mamá, lee. Bueno, que tú lees más rápido. El 6 de mayo, los santos son San Felipe de Neri. Hombre, no. San Cipriano. Uy, no. San Ponciano. ¡Ese bonito! ¿Cómo va a ser bonito, mamá? Está San Desiderio. San Diomedes de Nicea. ¿Ese? Diomedes de Nicea. ¡Ese, mamá! ¡Ah! Diomedes de Nicea. Ay, pues le quitamos la colita y lo dejamos solamente Diomedes. A mí me parece que es bonito ese nombre, ¿ah? ¿Eh? ¿Ve? Diomedes. Diomedes.
Suena bonito, ¿verdad? Bien bonito, bien bonito. Ese pelado, hombre, ese nombre no lo tiene nadie. Es que este pelado no es cualquier vaina. Ponte nombre, oye. Dios me dé día, maestre. Ay, mamá. Ese pelado tiene cara de hacendado. Ese pelangón va a ser un berraco en la vida. Como la mamá. Como el papá. Dios me dé día, maestre. Suena bonito.